Ay, hello, 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 good evening. Hello, can you hear me? Hello, 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 good evening, good evening. Hola, 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 ¿me escuchan? Hello. Walter Rosales, Claudia Garay. Can you hear me? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Hi, teacher. Hi, hello. Hello. Tengo problemas con el audio. Está lloviendo muy fuerte. No escucho mucho la clase. Okay, sí, creo que en muchos lugares está lloviendo. Igual acá, ¿verdad? Si escuchan así un poco de ruido así un poco fuerte, es por la lluvia, right? So it's raining all over, I guess, the country or in most of the areas, right? So, but anyway, we have to be in the class. Tenemos que continuar con la clase, eso sí o sí.
Ok, teacher, lo único que no voy a participar porque estoy en un tráfico y la clase la voy a ir nada más escuchando. Ok, Walter, so you are driving? Are yes. you driving? Okay, yes. Okay. Okay, perfect. So no problem. So just be listening and well, we will see. We will see. Okay. Thank you. No problem, Walter. So now we have Salvador Bernal. Hello, Salvador. How are you? I'm fine. Thank nice. You. Nice. Perfect. Thank you. Welcome. We have Stephanie Rivera, welcome. Hello, can you hear? Stephanie Rivera. No sé si escucha ella, pero bueno. So we are going to start. Okay, no sé cuántos son, and probably you are like, ¿quién es, verdad? ¿Quién está y qué le pasó a la maestra? No sé si ya les había comentado, pero tenía ella una emergencia, algo que pues le impide estar este día. Pero pues un gusto para mí acompañarles en esta hora, en esta sesión. Espero pues que sea de su agrado y estoy para poderles ayudar, para poderles acompañar en este, creo que es último día. Ustedes me dirán si estoy en lo correcto. Yes, teacher. Okay, so today is the last day, right? So somos este módulo 3, ¿correcto? Corríjanme si estoy mal. Yes, teacher. Sí, ¿verdad? Somos intermedio, let's see, principiante. Ya, principiante 3. Quiere decir que este es su tercer nivel, right? So you speak in English, okay? Not Spanish, okay? Ya ustedes no hablan en español. Ya no pueden hablar español, ya se les olvidó. Ya solo hablan en inglés. Bien. Let's see. No sé, how many are you? ¿Cuántos son ustedes? Porque de momento we are 10. Well, you are 8. So, ¿cuántos somos en el grupo? 27. Okay, 27. My goodness, where are the rest? So, falta un montón de gente que venga por aquí. Solo hay 8. So, ¿vienen más tardecito o es la cantidad más o menos que se conecta? De seguro ha de tener problemas con la lluvia. De seguro no se han conectado todos porque en algunos casos algunos ponen el mensaje de que clase por problemas de lluvia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, sí, Walter, Alfredo. Al compañero, por lo menos yo ayer no me pude conectar porque aquí se fue la luz por la lluvia. Ah, ok. Ok, sí, correcto. Y les decía, creo que en muchos lugares está lloviendo en este instante. O sea, puede ser una limitante, algo pues que impida que todos se puedan conectar. Pero bueno. This is the last day, right? So today is the last day for you. So we have to finish. We have to finish the course and we will try to do our best, okay? So les decía, la maestra que está con ustedes, pues tengo entendido que tenía algo ella personal y no les iba a acompañar este día, pero con todo gusto, pues yo voy a hacer el cierre de este módulo y ustedes van a iniciar el cuarto en este caso, right? So, por ahí, dígame. Una consulta. Fíjese que a mí el día de ahora, no, ayer fue, me enviaron un correo que decía que iban a estar suspendidas las clases momentáneamente al finalizar este módulo, que quedaba a la espera para el siguiente, que sería preintermedio 1. No sé si a los demás compañeros les llegó el mismo correo o solo a mí.
porque me envió, en el correo venía el formato de inscripción, pero no me decía qué planilla juntar porque decía que iban a avisar por lo mismo. Sí, lo que sucede es que acuérdense que estos programas están como a espera, ¿verdad? Que la beca de parte de INSAFOR se apruebe. Normalmente entre un módulo y el otro, normalmente nos toca esperar tres semanas para que se organice y se autorice el nuevo, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Puede que haya una pausa ligera de, no sé, un par de semanas y luego pues se les contacte o se les pida que envíen la información. Y también, ¿verdad? No estoy en el área administrativa, pero creo que ustedes están en un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp hay personas administrativas de inglés corporativo, ¿verdad? Yo les aconsejo que tengan en mente o tengan por ahí guardados o anotados los números de esas personas para que en un momento ustedes puedan escribirles a ellos y hacerles la consulta de cuándo estarían iniciando por cualquier cosa, aunque normalmente, como les digo, ellos se comunican con ustedes y el lapso de tiempo entre uno y un módulo puede andar entre 2-3 semanas. Bien. Let's see. So we are going to see the final quiz, okay? So let me know, let me know if you are able to see the screen. I'm already sharing the screen. No sé si ya logran ver mi pantalla. Yes. Okay, perfect. Nice. Thank you for your answers. Well, so this is the last date, okay? Esto ustedes ya en teoría ya terminaron el trabajo acá de la plataforma. Y lo que yo voy a proyectar nada más es el examen final. No sé si ya lo concluyeron ustedes, no sé si ya lo completaron todos. Hola, hola. Yo estoy a medio del examen aún. Ok, gracias, Amber. Silvia, excelente. Bien, entonces, si algunos no lo han terminado, pues en este momento lo vamos a resolver. Entonces, le va a servir, si alguien no lo ha terminado, pues le va a servir ahí para que lo vayamos completando. No sé la modalidad como ustedes han venido trabajando, pero vamos a participar, ¿verdad? Yo sé que algunos está ahí la lluvia y el ruido y eso, pero vamos a tratar en la manera de lo posible de poder darle respuesta a este examen. En teoría, ustedes esto ya lo hicieron, ¿verdad? Esto ustedes ya lo vieron en todo el módulo, entonces es como un resumen, ¿ok? Es como un resumen. So, this is the final exam. So, this is the final exam that we have right here in the platform. And we have different sections, ¿ok? We are going to start with the section number, letter 8, that says listening. Listen to Helen and Mark's conversation and select the best answer to the questions, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar una conversación entre Helen y Mark. Y cuando hayamos escuchado esta conversación, vamos a seleccionar la respuesta que sea la más idónea, la correcta, a cada una de las preguntas, ¿ok? ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, teacher. Excelente. Bien. Voy a darle play
voy a darle play acá para que podamos escuchar. Lo voy a reproducir de una vez, pero tratemos de tomar notas si es posible, para que podamos después contestar estas preguntas. No se escucha. No se escucha. No. Ok, permítanme. Entonces, pensé que sí se estaba escuchando. Déjenme, lo comparto nuevamente. Permítanme. Bien, me indican por favor si lo logran escuchar. Sí, se escucha. Ahora sí. Okay, nice. Perfect. So let's listen. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. 4. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, nice. So we'll listen everything, right? So this everything, the four conversations, okay? Aide Torres, no, you are in the correct place, okay? So I'm the new, okay? La instructora que está con ustedes este día no podía acompañarles. Por eso estoy yo acá, pero es nada más este día y tengo entendido que today is your last day, right? So, nada más vengo a hacer el cierre prácticamente. Ahí les dejo mi nombre, just in case. Okay, I'm sharing with you just today, okay? So, let's go back to the bar right here. And so, we will try to answer the questions, okay? Vamos a ver, le voy a pedir la colaboración a ustedes, ok. Vamos a ver, Edwin Rodríguez, help us please, Edwin Rodríguez, probably you can read the question and tell us your answer, please, Edwin Rodríguez, please. Edwin Rodríguez. No sé si me puede escuchar Edwin Rodríguez. Yes, teacher.
Okay, perfect. Thank you. Please help us reading the question number one and tell us your answer, please. Where are Helen and Mark going? Mm-hmm. What would be the answer? A bank and a department store. I guess a bank and a department store. That would be this one, a bank and a department store. Okay, so nice. Let's see. We will see at the end. So let's see. Silvia Hernandez, help us with the number two, please. Read the question and tell us your answer. Silvia Hernandez. Permítame. ¿Realmente me puede volver a dar el audio? Bueno, lo vamos a tratar de escuchar, pero trate de darme la respuesta, cualquiera que usted considere que es. Ahí vamos a ver si lo tenemos bien y si no, pues lo vamos a escuchar una vez más. Okay. Read the question. What is Smith Department Store? On my between first and second. Okay, on main, the between first and second. Okay, so let's leave it like that, okay? Vamos a ver si nos sale incorrecta o correcta, okay? No problem. Thank you, Silvia. Let's see, Erika Beatriz Menéndez Granados. Erika Beatriz, help us with the number three, please, and the answer as well. Good evening. Good evening. How do you get there? How do you get there? Okay, perfect. That, what would be the answer for you? Wallet second to the main to right. Okay, you say walk down second to main, turn right. This one, the second one. ¿Esta es la que usted me está diciendo? Number three. La número tres. Walk up, second to main, turn right. ¿Esta? Yes. Okay, perfect. Nice. Thank you, Erica. Let's see. Then we have right here Alfredo Alas. No sé si está Alfredo. Alas. Hola, hola. Thank you. Help us with the last one, please. A sweater. Okay, but read the question, please. Help us with the question. Okay, okay. What is Mark going to buy? Mm-hmm. A sweater. A sweater. Okay, so let's see. Let me submit the answers, okay? And we will see if we got it correctly. And we have just one incorrect. So that will be the number two. So we are going to listen one more time, okay? Just let me close right here. And let me open right here one more time. And we will listen, okay? Because we need to get the answer, the right answer. So let me play it one more time. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure.
I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So, number 3, it's not important because we have it. So, let's see. Number 2, vamos a ver, le vamos a preguntar a Ámbar Barahona. Ámbar Barahona, help us. What would be the correct answer right here? In the number 2. Okay. Where is Smith Department Store? The answer is on the corner of 1st and Main. Okay, so let me put it right here and let me submit it right here. Yeah, that's the one, okay? So let's analyze the questions, okay? So where are Helen and Mark going? Okay, going to a bank in a department store. Creo que en este módulo ustedes vieron directions, right? So, corríjanme ustedes que han estado en el módulo. Eso es lo que han visto, right? Cómo dar una dirección, cómo llegar a un lugar enfrente de, a la parte. ¿Sí? ¿Eso han estado haciendo? Yes, teacher. Yes. Yes. Ok. Bien. Entonces, esto, o sea, en este final quiz, en este final exam, aquí está resumido, digamos, lo más importante que usted ha venido viendo a lo largo del módulo, ¿ok? So, una gas station, yo creo que ya todos saben, un department store, what is that, what is a bank, ¿ok? So, we are nice in this one. Now, number 2, what is the meaning of corner? ¿Quién se acuerda qué significa la palabra corner? Esquina. Ah, la esquina. Ok, usted dice, ah, yo vivo en la esquina de el supermercado, right? So, I live in the corner of the supermarket, ok? So, y esto de on Main, ¿qué querrá decir esto? On Main. ¿Alguien sabe? Calle principal. Uh-huh. Muy bien, so Main vendría siendo la calle principal, así decimos en español, right? No, yo vivo en la principal, no, yo vivo en un pasaje, right? Yo vivo en una avenida, so, pero es la principal. Cuando usted me quiere decir que es la calle principal, me va a decir on Main Street, ok? So then we have between, between 1st and 2nd. ¿Qué sería esto de between? Entre la primera y la segunda. Excelente. Así a los salvadoreños, como nosotros damos las direcciones, right? A la par del palo de mango. Ok. Yes. So, between. Esta es una preposition, right? Between. ¿Qué quiere decir esto de la preposition between? Entre. Entre. Ok. Pero acá usted va a decir between. Cuando está usted entre dos cosas, ¿ok? Está entre el banco y el parque, ¿ok? Usted está en medio del parque y el banco. So, ahí vamos a decir, between the park and the bank, ¿ok? Nice. How do you get there? What is the meaning of this question? ¿Quién sabe qué significa esta pregunta? How do you get there? Si yo le pregunto a usted, hey, how do you get there? So, ¿qué le estoy preguntando? ¿Cómo puedo llegar? Exacto, muy bien. ¿Cómo llegas? Ok, how do you get there? Como que yo le diga a usted, ¿cómo llega a su trabajo? How do you get your job? How do you get work? ¿Cómo llega al trabajo? Right? So, ahí está, walk up. So, what would be walk up? Camina, right? Walk up, camina sobre la segunda hacia la primera calle, o sea, la calle principal, decimos en español, y turn left, doble a la izquierda, right? So, walk down. ¿Qué sería esto de walk down?
Camine abajo de la... Camine hacia abajo. Camine hacia abajo. Camine hacia abajo. Ok, so walk up, como que usted le diga, mire, váyase aquí para arriba, ¿verdad? Y ahí en la primera calle que encuentre, ahí no es, al otro lado, right? So aquí sería lo contrario, camine hacia abajo, la segunda hasta la principal y doble a la derecha. Ok, eso sería walk up or walk down. And the last one, what is Mark going to buy? So no sé si ustedes ya vieron el going to, creería que sí. ¿Qué significa esto del going to? Yendo a. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí sería, ¿qué es lo que Mark va a ir a comprar? Es una, ahora es una pregunta como en futuro, right? Going to, algo que va ¿qué va a suceder? Una acción que se va a realizar. Excelente. Muy bien, vamos a continuar. Acá creo yo que no hay algo nuevo. ¿Qué es un sweatshirt? ¿Qué es eso? Eso lo vieron tal vez allá en el módulo 2. Recuerdo que por ahí, no sé si es en el 1 o en el 2, que se ve el vestuario. ¿Qué sería eso de una sweatshirt? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Hola? Y si no recordamos la palabra, miren, yo les recomiendo que pues cada vez que ustedes vean una palabra nueva, una palabra que usted no conoce o una palabra que usted no sabe el significado, yo les recomiendo que tome nota de esa palabra. Eso le va a ayudar a incrementar el nivel de vocabulario, right, que usted tiene. Anote la palabra cuando usted tenga tiempo. Usted puede buscar el significado. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos un teléfono inteligente. Por lo tanto, usted puede buscar. Ahí Google nos da hasta la pronunciación de la palabra para que nosotros podamos escuchar la pronunciación correcta. ¿Ok? So, ¿alguien ha encontrado la palabra sweatshirt? Hola. Hola, no sé si es chaqueta. Mamita, chaqueta. O chamarra. Vendría siendo la pronunciación, o bueno, el significado en este caso, vendría siendo como una sudadera, algo así decimos nosotros en español, como una sudadera. Es como una chamarra, como una chaqueta, pero deportiva, ¿ok? Es como una ropa que ocupan, por ejemplo, para el gimnasio. ¿Han visto alguna vez un vestuario para el gimnasio? Es como una chumpa así peluda de frío, sino que es algo delgado, como un hoodie, pero la tela, ¿verdad? Es como para facilitar que la persona sude y queme grasa. Eso sería el sweatshirt, como una sudadera. What about tie? ¿Qué dijimos que era una tie? Corbata. Excelente. ¿Y el sweater? Sweater. Nosotros decimos sweater, pero la palabra correcta sería sweater, right? Sweater, pero este es como un abrigo. Es como un abrigo. ¿Ok? So, questions. ¿Vamos bien ahí con el literal A? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Nice. So, let's move on. Let's do the exercise B. It says,
complete the sentences, okay? It says, look at the map to complete the sentences, okay? Hay que ver aquí el mapita. Voy a intentar hacer un poquito más grande. Acá la imagen, véalo, échele ahí un ojito. Y ahí ya no da más, ahí creo que llega. Quiero ver. Sí, igual lo que necesitamos es que nos muestre los nombres de la calle, ok, vean, ya no lo puedo hacer más grande, al menos que lo saque para acá, vamos a ver. Veamos, acá está, vean el mapa, vean acá las strip names, ok, los... hola, hola, ¿me escuchan? Creo que se me desconectó aquí el micrófono. Bien. Nice, sorry. Ok, les decía, veamos aquí el mapita y veamos los nombres de la calle, right? Acá tenemos First Avenue, this is the Main Street, this is the Park Street, this is the Center Street, and this is the Second Avenue, ok? Acá para que ustedes vean lo que hay. Ve, ahí tenemos una... un movie theater. This is a park. We have a coffee shop. We have a drugstore. ¿Qué es una drugstore? Farmacia. Ah, una pharmacy, right? Una farmacia. We have also a bookstore. We have a hospital. We have a gas station. We have a parking lot. We have the city bank. Well, a restaurant right there, we have a restaurant. So, ahí ya vimos más o menos el mapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Completar estas oraciones en base a el mapa. Vamos a ver, vamos a pedir ayuda siempre con las preguntas, a tratar de contestarlas. Vamos a pedirle a Claudia. Claudia Garay. No sé si me escucha, Claudia. Sí. Bien. Sí. So, read the number one and choose the answer. The one that you consider that is the answer. Trate de leer ahí completo. The department store is next the bank. Next to. Okay, next to the bank. Okay, veamos department store. ¿Dónde está la department store? Right here, right? Department store is next to the bank. The bank. Nice, thank you. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Omar, Alexis, the second one, number two. Hola, hola, Omar Alexis. Hola, teacher, ¿me puedes escucharle por la lluvia? Ok, no problem, Omar Alexis. Just read the number two. Solo va a leer ahí la número dos. Y la posible respuesta. Let me see. Ahí está. Hola, hola. Omar Alexis. Hola, hola. Bien, creo que no se escucha Omar Alexis. Bien, le vamos a pedir ayuda entonces a... Quizá no escucha muy bien. Sí, Esther. Esther Parada Larín. Sí. Ayúdanos con el number two, please. Ok. Alf Coffee Shop is across from the movie theater.
Okay, Al's coffee shop is across from the movie theater. Okay, no, no problem. Let's see. Vamos a ver después las respuestas. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Salvador Bernal. Dígame. Number three, please. Help us with the number three. Permítame. ¿Qué sección es, teacher? Aquí, no sé si logra ver mi pantalla. Ahí está la pregunta tres. La tres. María. In the corner of, es la respuesta. Read the sentence, please. Lea toda la oración. María Restaurant is on the corner of Main Street and Second Avenue. Okay, on the corner of. So let me submit the answers and see if we got it correctly. And yeah, that's true. So we have everything right, okay? ¿Se acuerdan ustedes de todas estas prepositions? ¿Sí? ¿Las recuerdan o hay alguna que usted diga? No. Vamos a ver, across from. ¿Qué quiere decir across from? Enfrente de. ¿Cómo o es? Al otro lado de. Across from. O sea, ahí vean, por ejemplo, en no, pero en ninguna nos dio la across from. Mire, Al's Coffee Shop, it's across from the movie theater. Entonces tenemos el movie theater acá, ¿verdad? En esta parte de acá tenemos el movie theater. So, Alf store, okay. Alf's, so that will be, ¿dónde está este? No lo miro, estamos aquí, department, sería... Estoy un poco ciega. ¿Cuál sería en este caso la de Al's Coffee? So sería este. No, ahí dice supermarket. ¿Dónde vimos? Ah, este es, right? Al's Coffee. Que no se mira esto, es muy chiquito. Al's Coffee, ok, across. O sea, miren, está en la otra calle, o sea, sobre la otra calle, enfrente, pero no es en la misma calle. Por eso uso across. ¿Qué otro podría usar en lugar de across? Hay otra opción que podría usarse, porque alguien me puede decir, mire, está esquina opuesta al teatro, y podría ser across front. Pero alguien me puede decir, no, está enfrente del teatro. So you can use as well in front of. La palabra in front, okay? So what else we have? Between, ya lo dijimos. Next to, dijimos a la par, right? A la par, next to. On the corner of. ¿Qué quiere decir on the corner of? La esquina de. En la esquina de. Muy bien, en la esquina de. Okay, usted me dice, mire, ahí en la esquina de el supermercado, right? So on the corner of the supermarket. So, preguntas, dudas, ¿cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? Sí. Estamos bien. Nice. Select the best answer. Letter C. Select the best answer for each question. Vamos a seleccionar la mejor pregunta. Respuesta, I'm sorry, la respuesta de la pregunta. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Andrea Martínez. Read the question, please, and tell us the answer, okay? The one that you consider, la que usted crea que es. Andrea Martínez. Hola, hola, Andrea Martínez.
Hola, hola, Andrea, Andrea. No sé, quizás no está. Vamos a ver, Brenda, Lisette, Hernández Monge. Good evening, teacher. Hello, good evening. Thank you. Help us with the number one, please. Were your parents born in the USA? I grew up in Tokyo. No, they weren't. My parents were born in Japan. Okay, perfect. Nice. No problem. Let's see, Jennifer Torres. Where did you from up? I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. Okay, nice. Thank you, Jennifer. Let's see. Vamos a ver a los que no les he preguntado. Stephanie Rivera. Good evening, teacher. Good evening. Help us with the number three. Okay. Who was your first English teacher? My first English teacher was Mr. Sato. Perfect. My first English teacher was Mr. Sato. Nice. Erica Beatriz. Number four. When did you come to New York? I come to New York in 1998. So, but for the answers that we have aquí, ¿cuál sería de las que tenemos acá? Number five. Number five. I come to New York in Okay, I came to New York in 1998. Yeah, when did you come? Okay, I came. And the last one will be for the, vamos a ver, se han perdido los caballeros, no veo caballeros por acá. Omar, Alexis, una vez más. Number five, the last one. No está. Vamos a ver, Álvaro Ernesto. Álvaro Ernesto, ¿no está? Bien. Vamos. Yes, aquí estoy. Gracias. The last one, please, number five. The number five. Okay, who was your first day in the USA? I was a life scary. That's okay. Okay, it was a little scary. Okay, how was your first day? A little scary. Okay, so la pregunta aquí dice, ¿cómo fue tu primer día en la escuela? Okay, fue un poco miedoso, scary, right? Estaba un poco asustado. Let's submit. And yeah, we have everything right. So, thank you, okay, Álvaro. Nice. So, esta pregunta tuvieron que haberla visto ustedes mucho ahí en la clase. When were you born? ¿Cuándo usted nació, right? How sería cómo, right? Where, dónde, okay? So, pero aquí estamos hablando de birth to be, right? Were your parents born in the US? No, they weren't. My parents were born in Japan, okay? No, Japan, that is the pronunciation, Japan. And this one, that will be grew up, Tokyo, okay, Tokyo.
So first English teacher, okay? That would be the correct pronunciation, okay? First, US. Cuando vean esta abreviación así, solo usted dice US, ok? Algunos dicen United States, toda la palabra, pero con que usted me diga US, so we know, we understand what you mean, ok? ¿Estamos bien en esta parte? ¿Duda, pregunta? Bien, vamos a seguir porque tenemos que llegar hasta, este creo yo que es el más extenso. Literal F. Déjenme por acá. Okay, this one is the one that we have. So let's move on. It says letter D, match the verbs to the nouns. Vamos a match. ¿Qué es match? ¿Alguien sabe qué es match? Relacionar. Relacionar, unir, así decimos nosotros, unir. Que le pongan en un examen los nombres y aquí los dibujitos y usted tiene que unir el nombre con el dibujo, le pasa una rayita, right? So eso sería match, match the verbs to the nouns, ok? Hay que unir los verbos con los nombres. And it says match the verbs with the correct words or phrases. So Silvia Hernández, number one. Permítame. Had a photos. Had a photos. Mm-hmm. Okay, no problem. Let's see Edwin Rodriguez, number two. Play tennis. Okay, perfect. Play tennis. Let's see, Sandra Maribel. Hola. Number three. Chuck. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Puede decir ahí cualquiera, después lo vamos a validar. A play. Ok, to complain. And then we have number four, went. So por tiempo lo tenemos que hacer un poco más rápido. Oh, teacher, ahí sería hasta a photos. Went, a photo. Ahí, exacto. And number five. Y luego so, cambiará ya el primero. No, perdón. The last one, so. No, so es photos. Okay, this one. And this one went. Exacto. Went. Swimming. Y number one sería picnic. No. Number one, you say picnic. Number three, took. ¿Cuál sería la correcta? Photos. No se dice fotos. Así decimos en español, photos. Right? A photo. Okay, photos. And so we say? Play. A play. Mm-hmm. Nice. Perfect. We got everything right. So let's see. Letter E. Complete the conversation. Select the correct form of the verb. So vamos a completar una conversación seleccionando la forma correcta del verbo. It says select the correct form of verb to complete the sentence. Number one. ¿Quién me ayuda con la número uno? Terala. Yo, teacher. Thank Did you Rubén. Have a good weekend? Did you? Did you have a good weekend?
This one, right? Did you have a good weekend? Okay, did you have? Nice. Number two. Well, letter number 1.1B. ¿Quién me ayuda? Hola. Hola, hola, teacher. Okay, please go ahead. Not really. I didn't all weekend. Not really. I ¿Cuál sería de estos tres verbos? ¿Cuál sería? Me hace el favor de bajarla un poquito porque no lo logro ver. Sí, ahorita. Aquí está, miren. Started. This one? Not really. I studied all weekend. Okay. Now we have number two. ¿Cuál sería la opción? Did they do anything last weekend? ¿Cuál sería la opción? Did they do? Okay, let's see. Yes, they went or goat hiking in the woods. Went. Mm-hmm. Did they went? Okay, number three. Did she got anything at the mall? Did she get? And it says now she went shopping, but she didn't buy anything. Didn't buy. Okay, let's submit. And yeah, we have everything right. Nice, perfect. And we are almost done. Ya estamos por finalizar. F, read the article and complete the sentence. Este ya no lo vamos a lograr hacer. No sé si alguien ya lo leyó. Home alarm. So habría que leer en este ejercicio el parrafito para poder completar esto. Okay, este lo vamos a dejar pendiente. Usted lo puede hacer. Obviamente lo tiene que hacer en su plataforma, right? Pero prácticamente con esto pues estamos dejando de lado el examen, terminando el examen y este examen que le sirva a usted de un repaso en el examen final, se resume todo lo que usted ha visto en el módulo. Bien, tenemos 5 minutos nada más, ¿verdad? Un pequeño espacio. En primer lugar, por agradecerles, ¿verdad? Agradecerles de que han llegado hasta el final del módulo. Muchos, ¿verdad?, se quedan en el camino. Y pues ustedes están haciendo la lucha, por decir así, ¿verdad?, el esfuerzo de seguir adelante, de continuar. Yo los animo en serio a que sigan adelante, no se desanimen. El idioma es bastante amplio, ¿verdad?, pero interesante, la verdad, aprender el idioma. Y yo sé que todos acá pues pasan ocupados y eso, pero no se desanimen, no se desanimen, busquen, sean autodidactas. Quiere decir que pueden ustedes buscar información por su propia cuenta. En este tiempo que vamos a tener un espacio entre un módulo y el otro, yo les recomiendo que ocupe un par de aplicaciones, vean videos en YouTube, pueden en TikTok. Nowadays, TikTok is really famous, right? So everyone is using TikToks. So busque en TikTok. En 3 minutos le van a resumir lo que usted en 4 semanas ha aprendido acá en el módulo. O sea, usted busque formas en las cuales usted siempre tenga contacto con el idioma inglés, porque de lo contrario lo que sucede es que cuando usted viene al otro módulo ya viene como en blanco, ya viene formateado, ya se le olvidó todo. Entonces ustedes tienen que tratar la manera de seguir repasando. La plataforma ahí va a estar siempre, los ejercicios ustedes los pueden
incluso volver a repetir, pueden ver las grabaciones de estas clases, etcétera, a modo que usted pues no se desconecte del idioma inglés. No sé si tendrán a ustedes alguna duda, alguna pregunta o algo que les gustaría. Teacher. Dígame. En las respuestas del examen, si alguna respuesta estuvo negativa, pero se envió y se dio cuenta uno que estaba mala, ¿cómo queda la puntuación si después uno la corrige? Definitivamente se lo cambia. O sea, usted se puede haber equivocado en dos, digamos. Le dio un 90. Pero viene usted y lo corrige, lo vuelve a hacer, digamos, y ahora si está correcto, ya le va a poner el 100%. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Nice. Tenemos two more minutes. Questions? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Algo personal quizá de... Sí, diga. En el caso, ustedes están clasificados para, como para un nivel, o podríamos, por decirlo, pedir o no pedir a una persona. Pues sí, dependiendo de cómo nos hayamos sentido en el servicio que se nos ha dado. Sí, correcto. O sea, ustedes pueden pueden hacer sus peticiones, ¿verdad? Esto es administrativo. Nosotros los tutores nada más somos asignados en horario y grupo que ellos calendarizan, ¿right? Pero hasta donde yo sé, en algunas ocasiones con algunos grupos que he tenido, pues he tenido la oportunidad de tenerlos en diferentes módulos, ya que pues ellos... En algunas veces así lo han solicitado. O sea, usted puede preguntar a los administrativos de inglés corporativo qué puede hacer o cuál es la sugerencia que usted tiene. Ajá, sí, mi duda era como si ya los tenían clasificados para determinado nivel a algunos. O se puede, como le digo, o pedir a una persona porque ha dado un... ¿Se ha sentido agradable o decir, uy, esta persona no quiero que se me repita por decir algo? Sí, sí, le entiendo, sí, la verdad que sí lo puede hacer. Y nosotros, pues en teoría, ¿verdad? No soy administrativa, ¿verdad? Como para poder dar una respuesta certera, pero hasta donde yo sé, pues la mayoría de maestros deberían de estar calificados para cualquier nivel. Hablo por mí, pues yo he tenido avanzados, uh-huh, intermedios, principiantes, de todo un poco. Ok, gracias. Bien, time is over. It was really, really nice experience, even though it's the last day. So I'm really glad to be with you and I hope to see you soon, ok? ¿Quién quita y nos encontremos allá en un avanzado? Tres, un avanzado dos, sigan adelante, un gusto haberles conocido. Tal vez usted va a decir para qué, pero ahí les voy a dejar mi número si en alguna cosa pues yo le puedo ayudar. No dinero, algo de idioma del inglés. Ahí les dejo mi número por cualquier cosa. Gracias, muy amable. Un gusto haberles atendido. Descansen and I hope to see you soon, okay? Gracias. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Good night. Bye. Bye.